La gerencia para el centro de la gobernación del departamento del Valle del Cauca realizará este sábado la primera feria de mujeres emprendedoras. Claro que sí, quiero extenderle la invitación muy especial a todos los tulueños del centro Vallecaucano a que nos acompañen este próximo sábado, 3 de septiembre, en Supercentro Tuluá, a la gran feria, a la primera feria de mujeres emprendedoras de corazón. Son 35 mujeres que fueron seleccionadas, de 180 que se inscribieron, y van a llevar diversidad de productos, de emprendimientos. La idea es que hicimos una alianza también con Cámara de Comercio, con el Supercentro Tuluá, y vamos a apoyar a este grupo maravilloso de mujeres que son de Tuluá, la gran mayoría. Algunas son de Río Frío, otras de Trujillo y algunas de Andalucía. Hoy la mujer está empoderada en el emprendimiento y la productividad. Sí, sabe que nos dejó muy sorprendidos que hicimos esta iniciativa desde la gerencia territorial y que no esperábamos que se inscribieran tantas mujeres. Fueron 180 y solamente podíamos escoger 35 por temas logísticos y todo, pero esto nos impulsa y nos motiva a seguir trabajando en pro de las mujeres. Mucho talento, como les digo yo, mujeres con unas habilidades tremendas en sus manos, mujeres que son fuertes, que son berracas, echadas para adelante y además que tienen unas historias de vida maravillosas. Entonces, reitero esta invitación. Yo siempre he dicho que una mujer con oportunidad es una mujer que es productiva y es una mujer que es empoderada. Una mujer empoderada va a hacer grandes aportes a su familia y va a mejorar su calidad de vida. Mencionó Lina María Segura que la oferta es amplia y por eso se invita a todos los tulueños y centro vallecaucanos. Sí, tratamos con el jurado que seleccionó las 35, pues de ser muy selectivos. Entonces, claro, por supuesto que vamos a tener mujeres emprendedoras que manejan todo el tema de la bisutería, todo el tema de los aretes, los collares, lo que nos encanta a las mujeres. Vamos a tener también una persona muy inteligente, Ana, que maneja productos homeopáticos, una mujer que tiene un tema de salud complicado, que le tocó dejar su trabajo y se volvió emprendedora y que hoy maneja más de 50 productos. Vamos a tener a Jessica, una mujer de Andalucía, que se quedó también sin empleo, y Jessica, por ejemplo, hoy maneja todo el tema de dulces, de majar blanco, cortado, gelatina, productos del Valle del Cauca.